El centro poblado de Chanizo está de aniversario. Son 30 años que cumplió la capital del distrito de Chaparra, perteneciente a la provincia de Carabelí. Concurso de antorchas, danzas, maratón, la verbena, el desfile cívico-escolar, entre otras actividades, se desarrollaron durante la semana de aniversario, en donde todos los pobladores participaron activamente desde el primer día de los 7 que duraron los festejos por las bodas de perla de Chanizo. La semana de aniversario se dio inicio con la actividad deportiva, ya que es muy importante en el distrito de Chaparra. Por ello, se ha desarrollado la maratón en honor al aniversario de la capital de este distrito. Jóvenes y adultos corrieron por las diferentes calles, demostrando su resistencia física y las ganas de hacer ejercicio en esta fecha tan importante. En Chanizo no solo se cultiva el deporte, también están presentes las diferentes actividades culturales. Y es que Chaparra ha sido considerado como el foco de la cultura en Carabelí, por los diferentes concursos e incentivos que se da a los jóvenes que participan en expresión cultural, artes plásticas y danzas. Nosotros tenemos que preocuparnos en invertir en la mente de la gente y eso es el pilar fundamental para que el mundo cambie. El mundo va a cambiar cuando la gente va a cambiar y eso se consigue con la educación. En este aniversario de Chanizo no podía faltar el desfile de antorchas de las instituciones educativas, categorizado según niveles inicial, primaria y secundaria, en donde también se brindan diferentes premios que incentivan a jóvenes y señoritas a participar activamente cada año. En nuestra estadía en la capital de Chaparra, nos informaron que aquí se prepara riquísimos licores, elaborados con frutas, como la uva, pera, membrillos, entre otros. Fuimos a comprobarlo y nos encontramos con la representante de la empresa Raíces Chaparrinas, quien nos atendió gentilmente y nos dio a probar el elixir de Chanizo.
Estamos trabajando con la fruta, porque acá produce el durazno, también el membrillo. Entonces estamos haciendo el macerado de durazno y el macerado de membrillo. Todo con el producto del destilado de pera. Esa es la base, el destilado de panzotti. Entonces el destilado de pera, traemos el durazno y se macera en el destilado de pera. Unos 3 meses y después ya se hacen las correcciones. Fue una tarde excelente, y tanto probar estos riquísimos licores, como que más ganas nos dio de ir a la verbena, que se desarrollará por los festejos de este centro poblado. Iremos a descansar y luego regresaremos a la plaza principal. Nos contaron que estará presente el grupo musical Puro Sentimiento, traído desde la capital de la República. Hemos bailado y disfrutado de la música de esta agrupación musical. Ahora a dormir, porque más tarde se desarrollarán las actividades por el Día Central de Achanizo. El Día Central se da inicio con el desfile cívico-escolar, en donde participa casi la mayoría de los pobladores de Achanizo y los invitados que vienen de otros lugares, como Pampa Redonda, Caramba, Cuatro Horas, Arasqui y los demás anexos y centros poblados de Chaparra. Así, hemos cerrado la semana aniversario del Centro Poblado de Achanizo, capital del distrito de Chaparra, en la provincia de Carabelí. Fue una semana espectacular. Recomendamos venir a este lugar porque tiene parajes impresionantes. Hasta un nuevo destino turístico de la región Arequipa.